Hola, buenas. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas. Muy buenas, ¿cómo están? Hola, hola, iba apareciendo un comentario. Hola, Rocío, desde Jujuy, hola. Hola, Susana. Raquel. Desde Junín, ¿cómo están todos por ahí? Estaban esperando la clase. A ver ahí, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Me van avisando? Estela Romero desde Munro. Hola, Marina. ¿Qué tal? Bueno, hoy les voy a mostrar este cajoncito, cómo pintar este cajoncito con pintura tiza y craquelador, ¿sí? Es un cajoncito de madera que tenía. Este es de maderita de álamo, no es de pino. Ah, hola Marisa, ¿qué tal? Buenas noches Marisa. Así que bueno, esperando, se dice, escucha muy bien. Ah, buenísimo, sí. Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Raquel siempre que me sigue, que siempre la veo ahí también, a varias, Marisa también, así que... se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Hola, Vero. Te buscaba en Instagram, me dice. Hoy. Bueno, hoy... hoy por acá, se ve. Me tocó por acá por Facebook. Ya me va a tocar por Instagram. Estamos un poco... A la gente le comento que estamos también haciendo los vivos por Instagram. La semana pasada fue por Instagram, así que bueno, yo hoy estoy acá por Facebook, ¿sí? Bueno, ya les voy a ir mostrando qué es lo que voy a hacer, que acá tengo adelantado. Voy a pintar este cajoncito, así que bueno, ahí a la gente digo, estén atenta cuando anuncia monitor los vivos, porque puede ser que sea por Instagram o puede ser por Facebook, ¿sí? Bueno, para la que no me conoce por ahí o ve por primera vez mi clase, yo soy Andrea Ibarra y bueno, tengo mi taller en San Isidro, Buenos Aires, ¿sí? Sería zona norte. Así que bueno, ahí tengo y estoy dando en San Isidro y también te estoy dando clases en Martínez. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Acá tengo la paleta que fui preparando color con que pinté. Miren, les muestro, ven que este cajoncito era así. Tenía otra cosa pintada. Entonces, ¿qué hice para tapar ese color? Pinté de blanco, pero lo primero que hay que hacer en este tipo de madera o de pino, igualmente en el fibrofácil también, es sellar la superficie, ¿sí? Es tapar el poro de la madera con un sellador. Hola Andrea. No, no me aparecías en el teléfono. Bueno, ahí estoy, ¿ven?
ponemos sellador, ¿eh? Esto es sellador. Bueno, acá estoy, ¿vieron? Aparece. Así que, yo traje una maderita acá que tengo, una maderita rústica para mostrarles. Esta es una madera, no sé de qué es, porque que encontré en la calle y la hice cortar así con esta forma de flechita. Que si después van a mi Facebook van a ver que yo hice una de estas en mi Facebook, en mi página de Facebook. Lo que voy a hacer es sellarla, ¿sí? Primero la madera, más este tipo de maderas, vieron que son porosas. Entonces primero la sellamos para que no absorba tanta pintura, ¿sí? Entonces con esto sellamos nuestra maderita, ¿sí? Es lo que se recomienda, ¿sí? Más si vamos a pintar una bandeja, también las bandejas de fibrofácil o de pino, de lo que sea, también, ¿sí? Porque uno le va a dar un uso, por ahí se te puede caer el agua o algo, aunque uno lo seca enseguida, pero lo ideal es, para que no se hinche la madera, por ahí sellarla previamente, ¿sí? Y vieron que igualmente el fibrofácil no puede estar en contacto con la humedad porque se desarma todo. Qué lindo color azul. Bien, sí, ahora les voy a mostrar cómo preparé ese color. Voy a utilizar una servilleta que tiene un diseño de mayólicas. Entonces elegí un color, como le voy a hacer un craquelado también, elegí un color lo más parecido a mi servilleta, ¿sí? Podría haber elegido otro color, el verde caribe, que también es muy lindo, pero bueno, elegí un azul. Y voy a utilizar la pintura tiza. Y tengo el azul ultramar, ¿ven? Que es un color muy lindo, pero me resultó que era muy fuerte para esto que yo quería hacer. Entonces los mezclé con el azul, este se llama azul profundo, ¿sí? Hice una mezclita, es como un azul agrisado este, es muy lindo también. Así que mezclé esos dos colores, más o menos mitad y mitad, ¿sí? Voy a mostrar acá. Ahí. Después voy a limpiar la espátula, ¿no? No usemos así para no contaminar el color, limpio la espátula, ¿sí? Para cambiar de color. Entonces, este es el azul ultramar y el azul profundo. Con estos dos colores formé ese otro azul, ¿sí? Esto mezclamos. Que yo ya lo tengo ahí preparadito, que es el que le di, ¿no? Vamos a limpiar acá. Y con ese color le di la base, ¿sí? Obviamente que primero pinté de blanco porque quería tapar ese color que tenía antes, previamente. Estoy renovando este cajoncito, ¿sí? Hola, Gra. Entonces, con este color, creo que se ve bien este color, miren qué lindo, ¿eh? Que no es muy fuerte ni tampoco muy apagado, ¿sí? Como hay un color intermedio entre esos dos. Tenía algo pintado este cajón y bueno, lo lijé para poder retirar lo que tenía pintado. Y cambiarle, digamos, darle una lavada de cara a este cajoncito, ¿sí? Bueno, miren qué bien que cubre este color. ¿Eh? Pintura tiza, ¿sí? Obviamente cuando seca, recuerden que los colores se oscurecen un poquito, ¿sí?
que no sé si lo dejo azul, después lo voy a ver, ¿sí? Bueno, esto hay que secarlo para poder hacer el siguiente paso. Qué buen craquelado. Sí, quedó muy lindo el craquelado. Muy lindo. Ahora le damos un secado. Y el siguiente paso es aplicarle el craquelador. El craquelador que voy a usar es el craquelador de un componente, ¿sí? Para craquelar color sobre color, ¿sí? Un color que sea contrastante con el otro, ¿sí? Así se nota el craquelado, el cuarteado. Ahí por ahí le falta un poquitito. Pero bueno, acá les voy a mostrar el paso que sigue es aplicar el craquelador, ¿sí? Este es el craquelador de un componente, ¿sí? Está el otro que es de dos componentes, pero este es de un componente, ¿sí? Que por ahí pueden encontrar también un videito de cómo utilizar este craquelador también que hizo mi colega Verónica. Pueden encontrar ahí en la página de monitor. Yo le puse una buena carga, ¿no? Una mano bien cargadita, esperen que no me acuerdo dónde ya tengo seco este lado, ¿eh? Lo puedo lijar también un poquito, ¿sí? Esto se puede lijar, pero no sé si traje la lijita, yo creo que sí, está acá. ¿Sí? Lijo para soltar. Y después limpiamos. Para retirar el polvo, ¿sí? ¿Ven? Que yo ya me enchastré todas las manos. Y lo pongo generoso. Puedo darle dos manos, dejar que se seque y darle otra mano más, ¿sí? Puedo también dejar que se seque la segunda mano y después aplicar la pintura. O puedo trabajar cuando el craquelador está a punto mordiente, ¿sí? Eso como uno se sienta más cómodo, ¿sí? Pero este craquelador funciona también si está seco, ¿sí? Igual les va a craquelar aunque se seque, ¿sí? Y si lo coloco a punto mordiente, la grieta va a quedar bien grande. Depende el acabado que uno le quiera dar al trabajo, ¿no? Vean que le di una mano bien generosa, ¿sí? Ahí se ve. Seguro esto me lo va a absorber un poco la pintura, porque la pintura tiza, vieron que es porosa y más absorbente, ¿sí? Entonces se va a absorber un poco el producto. Así que le pueden dar una segunda mano si quieren que haga un craquelado grande. Seco un poco para que no chorree, ¿sí? En este caso tengo que hacer un lado y después otro, o si no le doy una capa finita, dejo que se seque, ¿no? Porque si esto con esta carga que tiene, yo lo pongo así, lo que va a hacer es tender a chorrearse, ¿sí? A hacerse acumulaciones de productos. Se va a chorrear. Entonces, por eso lo haré un poco. ¿Ven? Ahí todavía en alguna parte está fresco. Acá yo le di dos manos ya. Esta ya está seca y tiene dos manos. Entonces, el color que utilicé para que me genere ese cuarteado es
el color crema, ¿sí? Carmen, saludo desde Chile. Bienvenida Carmen al vivo. Para la gente que se va sumando, por ahí estamos en el vivo de Artística Monitor, ¿sí? Bueno, limpiamos bien el pincel, tiene que estar bien limpio. Bien, bien limpio, que no tenga agua, ¿sí? Solamente que esté húmedo. Y acá voy a empezar a colocar este color, se llama crema. Es también pintura tiza, ¿sí? ¿Vieron que es bien clarito? Se llama crema, ¿sí? No es manteca, sino crema. Es un poquitito más claro que el manteca. Ahí. Y voy a poner una carga generosa también. No pasen como si estuvieran barnizando, ¿eh? Porque muchas veces empiezan a hacer así y es ahí cuando no queda y arrastran demasiada pintura y el craquelado queda desparejo, en algunas partes como finito y te queda translúcido. El color que van colocando, ¿sí? Entonces tiene que ser una buena carga, ven ahí se ve. Se ve bien, ¿no? Estoy siguiendo tu clase desde Flambalá, Catamarca. Uy, qué lindo. Buenísimo. Me gusta cómo se suman todas las provincias. Que nos sigan desde tan lejos. Miren, ¿ven? Miren cómo ven, voy poniendo. En este caso lo estoy pasando con pinceladas cruzadas, ¿sí? Pinceladitas y cruzadas. Porque me gusta cómo queda el cuarteado, ¿sí? De la otra manera que lo pueden aplicar es de forma, digamos, en un mismo sentido. En este caso me gusta como que el cuarteado vaya haciendo diferente dibujo y no quede todo como para un mismo lado. Entonces lo aplico así, ¿ven? Me superpongo. Pero tampoco dejo cordones de pintura, ¿sí? Como esos rebordes de pintura, no. Voy acomodando la pintura y el pincel muy suave, ¿sí? No lo estoy aplastando sobre la base. Es como que lo pongo así, dando así apenas una caricia, ¿sí? Y llevo el pincel acostado. No es lo mismo que pincele así que pincele con el pincel acostado, ¿eh? Porque si hago así, arrastro. Es como que barro. Así voy depositando el color. Ahí. Miren cómo va quedando el craquelado. ¿Vieron qué grande que queda? Y esto ya estaba seco. ¿Ven cómo cuartea también estando el craquelador seco? ¿Sí? Este lado, ¿ven? Me absorbió un poco. Acá yo veo como que absorbió un poco, ¿sí? La misma pintura. Podría haberle dado también una mano de barniz mate y después ponerle el craquelador, pero bueno. Lo que hago es darle dos manos de craquelador, ¿sí? Acá está fresco, acá me absorbió un poco. Lo que puedo hacer es esperar que esto se seque y darle una segunda mano para que me cuartee todos los lados parejos, ¿sí? ¿Listo? Miren cómo cuarteó. Divino quedó. Él tiene que quedar parejita la capa de pintura que ponemos, si no queda como muy desprolijo. Eso pasa cuando no cargan bien el pincel. Ahí. Esto ahora va a tener que secarse, ¿sí?
No lo voy a... Lo puedo acelerar un poquito acá, se va a abrir un poco más, ¿sí? La pintura. Se va a abrir más. Miren, ahí se abrió un poquito más. Importante, Ana María. Hola, Anita. Una cosa importante es que lo dejen secar solo, ¿sí? Puedo comorearlo un poquito por arriba y después dejo que se seque solo. Porque cuando uno empieza con el secador, lo que empieza es como que se te achicharra la pintura, se arruga toda y también queda feo. Entonces, mejor dejarlo que se seque solo, ¿sí? Bueno, quedó fantástico. Me encanta cómo quedó ese craquelado. Tiene sus cositas, ¿sí? No es difícil, pero tienen que seguir esos pasos para que les quede bien, ¿sí? Bueno, ponemos acá. Y ahora les voy a mostrar lo que le quiero poner acá, ¿sí? Lo dejo un costadito. Y yo hice un decoupage porque como le quiero poner esa servilleta, vieron que tiene como una, hay una mayólica, acá se me mojó un poquito. Voy a usar un pincel ahora limpio. Se ve bien ahí, sí, ¿no? No hice mucho lío, ¿no? Tengo todo acá alrededor, ustedes lo saben, de parrón de pintura. Gracias, gracias. Bueno, usé esto, ¿ven? Que es de cajita de ravioles. Entonces, esta partecita blanca la puedo pintar o no. Yo no la pinté. Como es blanco, voy a aplicar la servilleta ahí directamente, ¿sí? Sobre el cartoncito. Pero también podrían darle una manito de blanco, ¿sí? Y también... acá lo que no hice fue preparar esto para poder sacarle los dos papeles. Yo ya la recorté para no perder tiempo con esto. ¿Ven? Y le sacamos los dos papelitos. Acá están saliendo los dos papelitos juntos, ¿sí? Acá hay uno y acá hay otro, ¿sí? Para la que por ahí lo ve por primera vez, ¿sí? Entonces, apoyo... Voy a usar Mod Posh, pueden usar el Mod Posh mate, pueden usar el Mod Posh brillante de monitor o pueden usar el Mod Posh textil, también va a servir, ¿sí? Los otros días hice un reel con este, me preguntaron si usé tela porque usé el textil. No, el textil te puede servir para otras superficies, por ejemplo el de monitor, ¿sí? También podés utilizarlo sobre otra superficie, que no sea la tela. A mí me gusta mucho el Mod Posh textil, por eso hago el decoupage con el Mod Posh textil. Porque me acostumbré desde el principio y bueno, y me gusta. Pero pueden usar el otro, el común, y guardar este para hacer decoupage en tela. No gastar este y usarlo para la tela, ni usar el común para hacer el decoupage. Van poniendo, siempre bien estirado, ¿sí? Tampoco dejemos cordones de producto acá, como esos rebordes que se ven. Siempre uno tiene que ir mirando a trasluz. Ah, sí, hay algo que me olvidé que me parece que es la bolsita, porque yo uso una bolsita de nylon para adherir esto. ¿Hay alguien que me preguntó algo o no? Tengo fotocopias de mayólica, ¿puedo usarla? Sí, claro que sí, podés. Podés pegar, podés usar este producto también, el Mod Posh. Podés. Entonces, ahí, ¿ven? Entonces, si hubiera traído la bolsita, que me parece que no la traje, yo le pongo la bolsita de nylon arriba y con otro papelito
o con un trapito, si tienen un trapito, van a hacer que se adhiera bien y a la vez le vamos a quitar las arruguitas. Después le colocamos arriba, ¿sí? Esto lo que va a hacer es protegerme también la servilleta. Sí. Qué novedoso, nunca vi de ocupar un canto. Carmen, sí, ¿viste, Carmen? Siempre se aprende algo nuevo, ¿viste? Siempre. Podemos aprender de todos algo, ¿sí? Siempre. Entonces, como yo esto lo quiero pegar ahí y quería hacerle ese craquelado, yo dije, pego esta servilleta sobre la base blanca que di y después le hago el craquelado, le pinto todo alrededor porque necesitaba que la base sea clara, porque si no, sobre algo oscuro, el papel no se va a ver. La servilleta se pierde, ¿sí? Porque se mimetiza con el fondo, o sea que no vamos a entender qué es. Entonces hay que pegarlo sobre algo blanco. Algo claro. Sí, a lo sumo podría ser un manteca bien clarito, pero... Entonces yo quería conservar el color de la servilleta. Y pegar ahí y estar alrededor pintando, nunca te queda pareja la base. Y yo soy con el tema de la base, no me gusta que me quede que va, parece que va para acá, que va para allá, la pincelada no. Me gusta que quede bien pareja todo para un mismo lado, ¿sí? Entonces iba a tener que estar esquivando la servilleta. Después también lo mismo cuando le ponga el craquelador. Y lo mismo cuando le pusiera el color de arriba. Entonces, para evitar eso, que por ahí se te rompa, que por ahí se te manche la servilleta y estar haciendo todas esas vueltas, que después la superficie no te queda bien prolija, la base, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo sobre un cartoncito y lo pego arriba después. Con pegamento, cola blanca se puede hacer. La verdad, si querés hacerlo con plasticola, con cola, lo haces, pero yo no te lo recomiendo, porque a la vez cuando vos le pones el Mod Podge acá arriba, el adhesivo para decoupage, te protege también la servilleta. Te aseguras de que esto quede bien pegado a la superficie. Yo no uso cola porque no me gusta. He intentado, he probado una vez, pero me parece horrible como queda a mí, ¿no? Después hay personas que por ahí pegan con eso, pero a mí no me gusta como queda. Para eso tenemos... Vas a notar una diferencia cuando hagas con cola el decoupage y cuando hagas con el producto adecuado. Vas a notar la diferencia. Entonces, esto lo recorto. Y mi técnica es ponerle pegamento por abajo y el pegamento por arriba, ¿sí? Porque de esa manera voy a proteger mi servilleta y me voy a asegurar de que quedó bien pegada a la superficie. Pensé que lo hacías casero. Es de las mías. Bueno, ahí vamos. Esto es una guardita que tenía acá la servilleta, y esa guardita en el borde tenía una guardita. ¿Ven que tenía una guardita? Bueno, yo esa guardita ahí se la eliminé, ¿sí? Solamente quiero bien la mayólica. Esto hay que recortarlo, ¿ven? Esto sí ya no lo hice este paso porque quería mostrárselos. Pero ahí. Y voy sacando todo esto. Y acá.
voy siguiendo bien la línea, o por ahí podrían con un cúrter, pero con la tijera va bien, creo que te corté bien. Ahí. Entonces esto, no quiero meter el dedo por ahí. ¿Ven? Va a ir, o lo puedo poner, pero acá no me entra así, ¿ven? Lo quiero poner acá. Ahí. Y otra que lo puedo poner al lado, ¿ven? Si me entra. Ahí. ¿Ven? Ahí le va a quedar una lucecita acá y ahí. Lo voy a pegar con un adhesivo de contacto. Podrían pegarlo con una cola también de carpintero. Siempre recicla cajas de ravioles, sí, es verdad. Sí, no, aparte también me traen, chicas, me traen. Mis alumnas me traen las cajas. Tampoco me como tantos ravioles. Está bien que estoy gordita, pero... Sí. Me gustan, pero bueno, mis alumnas me traen. Me traen cajas, me traen potes de plástico, latitas, frascos, todo eso. Entonces, esto... Acá no sé si se va a pegar bien, bien, porque bueno, estamos en un vivo y esto vieron que necesita su tiempo. Sí, sí, la verdad que usé mucho cartón. Vieron, desde que comenzó la pandemia, bueno, cuando había comenzado la pandemia, empecé a reciclar. Todos colaboran, sí. Ahí empecé a reciclar un poco. No era muy recicladora, pero bueno. Como vieron que estaba todo cerrado, no había. Entonces tenía que ingeniármelas a ver qué hacía con lo que tenía y bueno, con lo que no tenía. Inventar a ver qué, porque vieron que estaba todo cerrado. Entonces ahí empecé a dar uso al cartón. Creo que ahí... Igual podría achicarla un poquito en caso de que esto no me quedara. Podría también achicarla un poquitito, que acá me parece que le falta un pedacito. Se ve un pedacito del cartón. O así, ¿no? Ese ya no me acuerdo, ¿eh? Ya la di vuelta. Esto lo pegamos. Sí, me parece que ya la di vuelta. Mayólica. Cuando la saqué, ahí ya se me desacomodó. Esperen, ténganme paciencia un poquito. Y ahí vamos poniendo, ¿eh? Entonces después, esto se tiene que secar bien, 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 ¿ven? Tiene que quedar bien pegadito. Le puedo poner una también. Y le voy a hacer también un flotado. Tiene que secarse bien. Y vamos a usar, a ver si encuentro el pincel angular. Si no, el que tenga mano, ¿sí?
sé dónde lo puse. Ahora mi pincel angular, que esto se tiene que secar. Pegarlo bien. Que se tiene que secar, pegarse bien acá a la base. Y le puedo hacer ahí un poquito de sombra. Ven que si está protegido, corre perfectamente la pintura, ¿sí? Por eso les ponemos también el adhesivo por arriba. Todavía le falta un poquitito, ven que esto se agarre a la base, ¿sí? Hago ahí, este color que estoy usando es acrílico sombra, ¿sí? Sería un sombra natural. Con este color estoy haciendo la sombrita. Ahí. Y en los laterales también después le puedo poner acá, también le puedo hacer un flotadito. No quiero hacer lío porque está todavía medio fresca esta pintura. Entonces también le pueden hacer ahí un flotadito, ¿ven? Sí, también. Podrían poner una sola para que se vea el craquelado, ¿sí? O obvio, sí. Eso como a ustedes les guste también, ¿sí? Y acá, ven, estoy haciendo ahí un flotadito. Ahí. Entonces le damos un toquecito ahí, una sombrita, ¿ven? Acá se ve más claro todavía de lo que es el color, ¿sí? Por la luz, ¿sí? Pero bueno, esto es, hay que pegarlo bien, bien, hay que sostenerlo un ratito para que se pegue, ¿sí? Pero en los costados le voy a poner solamente en un solo lado, ¿sí? O le puedo poner en un solo lugar y el resto dejar que se vea el craquelado, ¿sí? Pero me gustaron las mayólicas, por eso le puse dos, porque me parece que estaban lindas. Entonces por eso le puse las dos. Aunque me tapara ahí un poquito y que se vea la guardita esa de craquelado, queda como una guardita, y arriba y abajo. Sí. Entonces, ¿ven? Yo no sé ni qué hora es, chica, porque yo me pongo a pintar y me olvido, menos cuarto. Se me pasa la hora. Y por último, lo que tengo es el... ¿pero en dónde? Acá, por acá lo tenía. Protegen también, que siempre me olvido de decirle que protejan. Sí, tiene que proteger este con barniz, ¿sí? La... los trabajos, ¿sí? Siempre tienen que ponerle barniz. A veces me olvido, digo, uy, no dije que le tenían que poner barniz, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que tienen que proteger, ¿sí? Entonces, ¿ven? Que queda como una guardita ahí y una guardita ahí abajo de ese pedacito que se ve el craquelado. Después le hago un flotadito ahí. Entonces, lo que tengo es el tridimensional, este barniz que te da volumen, ¿sí? Que te genera un volumen. Hola, las mayólicas me encantó, esa servilleta divina, ¿viste, Ana? Es preciosa. Entonces, ven, por eso quiero que esto esté bien pegado. Y también puedo volcar así, sí, puedo volcarlo. Quiero que esto esté pegado porque si no se me va a levantar. Si no, puedo hacerlo después del otro lado, más tranquila, mejor. Sí. Agarro un pincel viejito o puedo tirar arriba, ¿sí? Este es tridimensional, ¿sí? Barniz tridimensional. Que le da un volumen, ¿no? Y un brillo.
que después parece un azulejito de verdad, una mayólica, ¿sí? Lo acomodo un poquito con el pincel. Hay uno que viene con un pico aplicador, y si no viene este que viene, es más grande. Creo que hay otro más grande todavía de estos. Entonces, ahí le voy poniendo casi siempre baja un poco, en realidad siempre baja un poco, no es casi siempre, baja un poco el barniz tridimensional, va a bajar un poco, o sea que le van a tener que dar, si ustedes quieren que queden con más volumen, una mano más. Después que se seca la primer mano, le dan una mano más de tridimensional, ¿sí? Barniz tridimensional. También me ayuda esto, es que lo tengo protegido con el pegamento, con el Mod Podge, ¿sí? Entonces también esto me queda protegido y no me va a absorber tampoco tanto este barniz, ¿sí? Ahí se ve que queda brilloso. Y después, bueno, le pueden poner alguna... Si queda alguna burbujita con un... con un escarbadiente, con una agujita, algo, le pueden pinchar la burbujita, ¿sí? Si se hace alguna burbujita, ustedes ven que tiene alguna burbujita, la pinchan, ¿sí? La van pinchando para que no quede la burbujita, ¿sí? Eso lo van mirando antes de que frague el producto, ¿sí? Le van sacando las burbujitas, ¿sí? Y esto se autonivela, ¿sí? Autonivela. Lindísimo trabajo, hermoso las mayólicas. Gracias, gracias Artística Monitor, ¿sí ven? O sea que va a quedar divino y después voy a ver porque creo que me gusta la guarda esa azul que tiene ahí. A mí me encanta el color azul. Es uno de mis colores preferidos, el azul, ¿sí? Bueno, esto no lo puedo bajar porque si no se me va a chorrear. Un segundo lo bajo, pero ven, uno le puede poner una macetita, algo. Pero esta vez pensé que no me iba a alcanzar, que me iba a sobrar tiempo, pero ven, esto tiene un texturador, ¿sí? Le puse texturador. Esto, les cuento lo que le puse. Texturador mezclado, ¿sí? Mezclado con gesso. Lo mezclé, lijé el pote este, lo lijé un poco para generar porosidad y le apliqué con una espátula esa mezcla que hice, ¿sí? Con el texturador y el gesso, ¿sí? Con una espatulita fui colocando, ¿sí? Le puse gesso porque, bueno, el gesso se agarra bien a las superficies. Espectacular para macetas, sí. Bueno, esto es todo lo que me traen mis alumnas, no sé si andan por ahí. Entonces le puse eso y lo voy a pintar de azul, yo creo que va a ser azul, y le voy a poner seguramente una mayólica de estas que tengo acá que pegué. ¿Ven? Se la voy a pegar acá, ¿sí? Y lo voy a pintar de azul. Entonces lo voy a poner acá adentro y le pongo, que me traje acá uno de estos que son artificiales. ¿Ven? Y miren qué lindo. Queda genial. Yo creo que con azul va a resaltar también. Ahí adentro. Así que bueno, chicas, esto lo voy a poner así porque se me va a chorrear. Ahí. Y le voy a poner en el otro lado. Espectacular. Gracias. Bueno. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Queda re lindo. Gracias, Vero. Así que bueno, espero que lo puedan realizar con cualquier servilleta, lámina, lo que tengan. Muy bueno, mañana cuando termine pasamos. Sí, dale. Muy bien.
le sacamos foto y lo compartimos, ¿sí? Bien. Bueno, gracias chicas, gracias por estar ahí, gracias a Artística Monitor. En latas también puedo ir, ah sí, en lata también. Yo he mostrado en que he colocado texturador en sobre latas, ¿sí? Hay más videos acá en Artística Monitor publicados de distintas profes. Y realicé un vivo donde también le apliqué en alguna latita, en alguna parte le apliqué texturador. Nuevamente en Facebook. El miércoles, acá me están avisando, el miércoles nuevamente en Facebook, ¿sí? El vivo va a salir por acá por Facebook. Cariños desde Chile, muchas gracias Carmen. Patricia Cuenca también, gracias por esos corazones. Así que bueno, un gusto de que estén ahí. Con la profe Silvia Mongelos, chicas, así que... Por acá, también por Artística Monitor, la profe Silvia Mongelos, a las 20 horas, ¿sí? El barniz queda como el vidrio líquido. Claro, es una imitación. No es vidrio líquido, pero es un símil vidrio líquido que te queda lo mismo. Ese brillo que parece, ¿me entendés? Un vidrio líquido, ¿sí? Ah, otra cosa que no les conté, que voy a estar, no sé si voy a estar ahora en agosto, pero voy a estar en la Expo, el Expo Romántica, con una mesa expositora, junto con la profe Graciela Alonso, vamos a tener una mesa expositora. Exacto. Así que, bueno, para que nos vayan a visitar a la Expo, así nos conocemos, la que pueda ir, ¿no? Así que, ¿se puede en latas pintar negro y después dorado? Sí, se puede. Podés pintar una lata de negro y después dorado. Así que, bueno, va a estar también ahí la artística, digamos, va a estar van a estar los productos de Monitor también ahí en la Expo. Así que... Vayan a visitarnos. Así que bueno, vayan a ver la mesa que preparamos. Y bueno. Así que bueno, chicas, un gusto. Gracias Artística Monitor. Gracias a mis colegas que están ahí acompañándome. Así que bueno. Y todas mis alumnas también. Y bueno, toda la gente, obvio. A todas. Bueno, saludos para todas.